Bueno, vamos a ver qué aplicaciones le podemos dar a este programa tan conocido de, de Google para crear nuestros propios mapas. Todo, la, todo lo, lo conoceremos, ¿verdad? Pues porque nos lleva de un sitio a otro, pero nosotros lo vamos a vamos a investigar entrando aquí en tus sitios nos va a llevar realmente a lo que se llama My Maps, que sigue siendo una aplicación que podemos descargar también para tablet y móvil, desde donde podemos editar mapas, mapas eh, propios, ¿vale? Veis aquí, tenemos aquí pues, toda una cantidad de mapas, de compartidos, etcétera, etcétera, Y aquí la opción de crear mapa. Entonces, cuando creamos un mapa, automáticamente pues, nos trae a esta visión que tenemos aquí en realidad es muy sencilla nosotros le vamos a poner un nombre verdad lo bueno es que automáticamente como vemos ahí nosotros le vamos a poner el nombre y automáticamente lo, los cambios se van guardando con lo cual es muy útil para trabajar en, en línea de acuerdo no solamente podemos crear un mapa para nosotros mismos, sino que aparte lo podemos compartir. Evidentemente, si queremos que se visione, que lo puedan ver, ¿de acuerdo? Entramos en la parte de compartir, tenemos dos opciones. Una, obtener un enlace, es decir, cualquier persona que acceda a ese enlace que yo voy a crear, copiándolo, pues tendrá permiso para leerlo, ¿de acuerdo? No así para cambiarlo, pero sí para leerlo. ¿De acuerdo? Y también tenemos la opción al compartir de que alguien edite con nosotros el, el propio mapa. Poniendo aquí su dirección, daríamos a listo y, y nos quedaría un mapa que no solamente está haciendo una persona, sino que va a hacer un grupo de personas. O Esa es un, la opción que vemos ahí de compartir el mapa. Aquí tenemos otra opción de obtener una vista previa. Bueno, esta opción es tan sencilla como que si yo quiero que el mapa se vea en esta. Por ejemplo, puedo cambiar el mapa base. Si yo lo que quiero es que se vea, pues no solamente las calles, sino también las montañas, etc. ¿De acuerdo? Entonces, dejando una visión del mapa concreta, pues si yo le doy a obtener vista previa. ¿Verdad? Pues esta es la vista. Esta es la vista que se quedaría. Entonces, nosotros aquí pues podemos establecer la vista predeterminada. ¿Para qué? Pues para cambiar esa vista previa. Si la dejamos en este encuadre y le damos a establecer vista predeterminada, pues cuando le demos a obtener una vista previa, cambiará la vista. Que hemos dejado de manera que cuando se abra por defecto, pues se abrirá esa vista previa que a nosotros nos interesa que se vea, ¿de acuerdo? No que se vea, por, por ejemplo, esto que es lo que se veía al principio. Si nosotros vamos a trabajar sobre el mapa de Grecia, ¿de acuerdo? Y después ya nos meteríamos en las opciones de edición, ¿de acuerdo? Ya hemos visto lo que es compartir, hemos visto lo que es obtener una vista previa y cómo cambiar la vista previa estableciéndola, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues lo que vamos a hacer es añadir lugares. ¿Cómo se añade un lugar? Lo primero que tenemos que ver en, en la otra opción que nos queda es la opción de añadir capa. ¿Qué son las capas? Pues son diferentes que los marcadores. Nosotros podemos poner varios marcadores en una capa. Por ejemplo, pues... Vamos a poner aquí editar esta capa a un nombre. Pues por ejemplo, vamos a ver pues, la genealogía de Troya, ¿vale? Si añadimos otra capa, pues será, será otro grupo de marcadores que queremos añadir para diferenciarlo. Lo bueno. Es que, eh, por ejemplo, la de Atenas. Si queremos hacer un mapa de genealogía, ¿vale? Por ejemplo, es un, un ejemplo. Eh, nosotros, para el proyecto, lo que vamos a hacer es elegir: pues, un mito. ¿De acuerdo? Nos puede servir también. Nos puede servir también esta distinción entre capas para distinguir de otra manera o, o agrupar de otra manera. Eh, cualquier grupo de marcadores. ¿De acuerdo? Bien. Una vez puestos aquí, lo que sí tenemos que tener en cuenta es a qué capa queremos añadir los marcadores. Vemos que se queda esta parte de aquí en azul. Si nosotros pulsamos aquí, se vuelve a quedar en azul. ¿De acuerdo? Eso significa que cuando nosotros añadamos un marcador, se va a añadir a la capa que esté marcada azul. ¿Vale? También podemos ver que las capas pueden desaparecer incluso. ¿Para qué sirve esto? Pues yo creo varias capas, pero me interesa solamente que se vea una en un momento dado, si se hacen rutas de viajes o, o algo así, o una genealogía y otra, superponerlas después, de ahí que se pueda que se pueda eh, pues darle una interactividad, que no solamente sean los marcadores en un mapa, sino los marcadores con un orden dentro de sus capas. ¿vale? Vamos a añadir, por ejemplo, a la genealogía de Troya, por ejemplo, pues vamos a añadir a, a Príamo, ¿vale? Tendríamos que buscar Troya. En el caso de la búsqueda, en ocasiones, nosotros lo bueno es que no tenemos por qué salir de aquí. Y esto se comporta exactamente como el buscador de Google. En este caso no tenemos mucho problema porque nos va a llevar. Claro, a veces si ponemos Troya así sin más, pues nos puede llevar o no al yacimiento arqueológico. En este caso vemos que nos lleva a un lugar que nada tiene que ver con la Troya que nosotros conocemos. Ni la playa de Troya, ni el hotel, ni mucho menos. Si nos da el museo de Troya, bueno, pero esto incluso en alguna ocasión para el alumno puede ser equívoco, porque pensar para el alumno y para el adulto. Pensar que esto de aquí es, el, es Troya, en realidad solamente tenemos que hacer así, la tenemos aquí al lado, ¿vale? Pero eh, en otra ocasión, pues también es también es eh, útil. Esta herramienta que todos usamos pero que nadie lo... <laughs> nadie lo dice, que es Wikipedia. Y lo hago con Troya, que es sencillo, pero si lo hiciéramos con algún yacimiento antiguo que no tiene su, su, su ciudad moderna, pues veréis que la, la experiencia es, muy, es bastante buena porque... Vemos aquí que aquí si nos habla de la Troya arqueológica, ¿de acuerdo? Igual que nos hablaría de una ciudad que no tiene hoy día ciudad moderna. Con lo cual es, ten, tenemos, que, eh, tenemos que buscar el lugar exacto de la ciudad antigua. Entonces esto a veces con esta herramienta solamente buscando es complicado. Pero en cambio Wikipedia en casi todo lo, bueno, en todos los lugares... No da las coordenadas exactas. Aquí si nosotros buscáramos en inglés o buscáramos sitio arqueológico de Troya o lo encontraríamos, ¿no? Pero, ¿quién dice que esto no es una buena opción también? ¿De acuerdo? Y aquí tenéis, por ejemplo, pues la localización en muchos mapas y a nosotros nos interesa la ubicación en el mapa de Google. Y aquí ya tendríamos el lugar. Como tenemos las coordenadas, pues las copiaríamos y buscaríamos las coordenadas. Y ya tenemos Troya. Aquí. Vemos que se ha creado un marcador, ¿verdad? Nosotros podemos hacer dos cosas con este marcador. Como veis ahí, lo podemos añadir a una capa podemos hacer así, añadir al mapa o directamente lo podemos eliminar si queremos, vale, se puede eliminar sin ningún, ningún tipo de problema se puede crear otro, vale, pero bueno ya que lo tenemos aquí y justamente está en Troya pues añadimos al mapa se nos cambia de color y lo único que tendríamos que hacer veis que se ha añadido a la que está en azul, de acuerdo a la capa que está en azul que es la genealogía de troya y realmente la edición es muy sencilla por eso utilizarlo con alumnos están no, no tienen mucho donde, donde elegir a veces cuando creamos algún, algún tipo de herramienta de este estilo siempre buscar eh, Busca uno la, la complicación, ¿verdad? El, el, y esta herramienta lo bueno que tiene es la simplicidad que tiene, que, que hace que, que con muy poquito se pueda hacer mucho. Lo único que podemos hacer es editarla, cambiar su título y aquí poner una pequeña descripción de lo que queremos decir. Troya, en fin, podemos extender todo lo que queramos ahí. ¿De acuerdo? Y única y exclusivamente cambiarle los iconos, etc. Aunque esto también lo podemos hacer luego aquí, con más tranquilidad. Esto lo podemos hacer tanto en el marcador como en la propia leyenda. Podemos cambiar los iconos. Hay más iconos si hay alguien fan de los iconos, pues aquí fijaos hasta qué punto puede dar juego, no, no solamente desde el punto de vista del mito, sino bueno, pues de otro tipo de cosas, historia, a veces con un poco incluso de, de gracia, no, incluso pues, no sé, incluyendo iconos que sean totalmente anacrónicos, por ejemplo. Y los colores, evidentemente, claro dentro de una, propia, de una propia capa podemos distinguir también colores. Si mmm, fuera mucha la información que queremos poner aquí o es una información diferente la que vamos a poner, pues por ejemplo si hablamos de Príamo en su niñez, Príamo cuando es adulto, etc., y lo quisiéramos separar, pues no tendríamos más que hacer varios, ¿verdad? Y ya está, no tendríamos más. Si lo quisiéramos añadir en vez de añadirlo así. ¿De acuerdo? Lo quisiéramos añadir manualmente, pues bueno, solamente una vez que ya tenemos el lugar controlado donde estamos, porque lo hemos buscado, etcétera, ya hemos hecho la búsqueda, ¿verdad? Y lo tenemos ahí encontrado, pues la otra opción en vez de añadirlo al mapa es crearlo nosotros de manera manual, y para eso sirven estos que tenemos aquí. ¿De acuerdo le damos a añadir marcador aquí arriba vale y nos va a salir pues esa cruz que lo que nos hace es dejarnos añadir el marcador pues lo acercamos aquí y hacemos como hemos hecho antes exactamente lo mismo lo podemos poner encima ponerlo un poquito más para acá ahí Ahí perdem, bueno, perdemos las coordenadas, pero tampoco nos interesan. Quiero decir, las coordenadas las teníamos antes porque es lo que hemos encontrado. ¿Vale? Y aquí lo tenemos añadido. Podemos seguir editándolo todas las veces que queramos. Siempre que editemos algo hay que guardarlo. ¿De acuerdo? Y como he dicho antes, lo bueno es la sencillez. ¿no? La sencillez de que aquí no se puede hacer eh, grandes cosas, hay que buscar información y esa información eh, en dos palabras, no se puede ir a la Wikipedia a hacer copiar y pegar aquí, porque como esto es un, un, un texto simple, es un texto plano, no permite que alguien copie y pegue una información sin más, simplemente porque se notaría notaría que, que está copiado y pegado y que no está ni siquiera un poquito resumido en párrafos, ¿vale? De esa manera pues trabajamos un poquito también la, la capacidad de, de síntesis y el resumen, ¿verdad? Aunque, pues la búsqueda evidentemente se, se disponga en, en, en esas herramientas como, como Wikipedia, ¿de acuerdo? Pero bueno, muchos pagaríamos para ver la Wikipedia resumida en vez de copia de pegada, pues esto no lo puede permitir. No es infalible, pero lo puede permitir. Y la otra opción es que da la opción de añadir imágenes, de acuerdo, subir imágenes o tus propias imágenes o una opción que puede ser muy interesante, que es la URL de la imagen, ¿vale? ¿Por qué? Porque si ellos están trabajando en línea o nosotros estamos trabajando en línea, pues la mayoría de veces encontrar la imagen, descargarla, subirla otra vez, donde la he descargado en el ordenador, etcétera, etcétera, se ponen en otro puesto, eh, o en fin, podemos buscar una imagen. Nos vamos aquí, por ejemplo. Muerte de priego, vaya. No quería yo ser tan, tan agorero, pero es lo que hay. Además, hemos tenido suerte de dominio público, con lo cual... Copiamos la dirección de la imagen. En todas esas opciones, la más interesante, copiar dirección de imagen, que es lo que nos está pidiendo aquí. Que peguemos la dirección de la imagen. La URL no es otra cosa que la dirección la copiamos automáticamente nos sale ahí y automáticamente la tenemos aquí yo si sí les digo se pueden añadir imágenes se pueden añadir ahí más imágenes entonces sí pueden hacerlo muy bien resumido haciendo referencia a la imagen si ellos por ejemplo pues hacen referencia están escribiendo verdad y, y de repente veréis que no se pueden hacer ni siquiera se pueden hacer párrafos, quiero decir, no, no, no permite, es todo plano, con lo cual tiene que ser algo muy, muy, muy sintético y que, y que llegue muy bien a, a la persona que lo va a leer. Si hacen referencia en su narración a la, a la muerte, pues sí pueden poner, entre paréntesis, imagen 1, por ejemplo, para que cuando nosotros veamos el. Veamos la imagen y veamos la descripción, podemos pasar las imágenes haciendo referencia a las imágenes. No permite otra, otra edición, no permite nada más que esto. Es una especie de, de, de guía turística, ¿verdad? Muy sencilla. Pero a cambio luego es muy potente porque se puede compartir, se puede adaptar a, mucho, a, a, a muchos ámbitos, no solamente nosotros vamos a empezar con el de la mitología, pero se puede adaptar a otros muchos ámbitos, y qué decir, con la historia, o en fin, la lengua, las propias palabras, el origen, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien, si quisiéramos añadir otro, pero en este caso en Atenas, ¿verdad? Pues haríamos lo mismo, exactamente igual. Aquí lo tenemos fácil, porque Atenas no tiene mucha, mucho problema. ¿Vale? Podemos eliminar aquí cada cosa que busquemos si solamente lo buscamos por, por movernos en el mapa y no nos interesa añadirlo en ese lugar extra, eh, eh, estrictamente ahí, pues sí podemos borrarlo, ¿de acuerdo? Pongamos por caso que nos interesa pues, pues añadir a, a Egeo, por ejemplo, y nos interesa añadirlo eh, pues en Cabo Sumio, por ejemplo, ¿de acuerdo? pues para dar esa imagen de, de, de donde se arrojó al marejeo y, y el origen del nombre del mar, ¿no? O queremos ponerlo en algún lugar de la ciudad, ¿verdad? Que sea de alguna manera real en muchas ocasiones, porque en la mitología tenemos muchos, muchos lugares reales, ¿vale? Lo vamos a poner aquí a EGEO, por ejemplo. ¿vale? Podemos cambiar de color para distinguirlo de la otra capa. ¿De acuerdo? Y tendríamos pues, las principales genealogías en el mismo mapa. Nos quedarían, ¿verdad? Alejándolas, pues fijaos que ya nos queda un efecto visual bastante, bastante importante. Y además ordenado, si nosotros quitamos una genealogía pues nos queda la otra ¿de acuerdo? y si lo queremos editar pues no tenemos más, nada más que irnos a la leyenda, no tenemos que andar buscándolo sino que lo podemos editar directamente desde aquí y la edición, como he dicho antes, pues es exactamente la misma ¿de acuerdo? exactamente la misma si queremos añadir imágenes pues ya habéis visto antes que que podemos bajarlas, sin ningún problema. Las podemos bajar y las podemos subir. Mi, mi consejo es que copiéis las Si sí, es verdad que copiándolas pues podemos tener podemos tener algún, bueno, puede desaparecer la imagen de la de, del lugar donde 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 estuvo, ¿de acuerdo? Aquí si vemos que es de es Creative Commons, bueno, pues aquí directamente lo pondríamos, ¿no? Rescataríamos aquí de quién es la imagen y lo añadiríamos. ¿Vale? Sin más, muy bien, tenemos aquí el usuario. Bueno, nosotros cogemos ahí el usuario, CDE, y hacemos exactamente lo mismo. Copiamos la dirección de la imagen. Nos vamos aquí. Nos vamos aquí. Y la pegamos. Y cuando hagamos referencia. A la imagen. ¿Verdad? Pues. Cuando hagamos ahí. Imagen 1. De CDE. Y ya está. Ponemos incluso. Los créditos de la imagen. Para que se sepa de dónde. De dónde es. De todas maneras. La imagen Está copiada ahí con la URL, ¿de acuerdo? Bien, esto es el, el funcionamiento básico. Bueno, veis que tenéis aquí que podéis medir las distancias. En fin, esto tampoco es, tampoco es algo. No es algo que yo suelo utilizar. Tampoco dibujar las líneas de viaje, pero bueno, para. Mmm, ponemos por caso, tenemos las rutas de Odiseo, por ejemplo, y queremos dibujar la línea del viaje o las distancias que hay entre un lugar y otro, ¿verdad? Pues podríamos hacerlo sin ningún tipo de problema. Nos marcaría las distancias, añadiríamos la, la línea, ¿verdad? O, o las rutas, esto ya a gusto. E incluso, ¿veis? Incluso añadiendo la línea. Pues luego tendríamos pues una ruta, básicamente. ¿Vale? Pero vamos, yo eso no, no lo suelo gastar. Igual alguien le ve una aplicación muy importante y dice, anda, mira. Lo importante es que este mapa tal cual queda aquí, eh, luego se puede superponer en el móvil. Porque como hemos visto aquí, tenemos una dirección, ¿verdad? Y esa dirección la podemos trasladar a una nota a lo donde quiera o la podemos enviar a alguien y esa persona la puede rescatar con su móvil y es, y ahí sí se nos abriría en nuestro Maps y utilizaríamos nuestro Google Maps con el mapa superpuesto que tenemos aquí. Con todo lo que eso puede conllevar, que es que en algún momento vayamos a algún lugar, ya no digo en Grecia o en Italia, en España, ¿verdad? Hagamos un mapa de provincias o de lugares que hay que visitar y los tengamos ahí ya. Quiero decir, estén exactamente los puntos, ¿verdad?, donde tenemos que ir a buscar ciertos lugares. No solamente es más o menos dónde está Troya, sino exactamente la ubicación de Troya. ¿Verdad? Y esto es algo que por lo general, pues bueno, tenemos más o menos... Eh, nosotros hacemos los mapas y los niños saben dónde está, pero no no, no trabajamos en, en tampoco en, bueno, en, sí, en profundidad, pero tampoco sin hacernos nada nada extraño. Simplemente, pues que sepamos que son lugares que además eh, tiene una aplicación muy buena, que es que ellos ven que ese lugar no solamente existió, sino que existe y que además está totalmente rodeado de vida. Porque estar ellos añadiendo a Priamo aquí y ver que hay un hotel, ¿verdad? O una estación de servicio o un camping cerca. Pues humaniza a esos personajes también, ¿no? no, no nos no, no, no los trae a, a, al presente. ¿no? Y es una de, la, de las cuestiones por las que yo intento también trabajar esta aplicación de vez en cuando. Y evidentemente el poder que tiene a la hora de compartir. Yo he hecho dos puntos aquí, ¿verdad? En cambio, ellos en el rato que yo he estado haciendo dos puntos o, en, eh, o una persona en sesiones, ¿verdad? Si quisiéramos hacer un mapa de todos los seres de Troya, pues nos tiraríamos un ratito. En cambio, pues yo voy a enseñar para terminar. Eh, Pues lo que sería un mapa hecho, hecho por ellos, básicamente. ¿De acuerdo? Este, por ejemplo, tenéis hecho. Además, este es reciente. Este no es tan reciente, pero yo lo he editado. He editado alguna cosa, lo hicieron alumnos de segundo. Y este lo han hecho alumnos de tercero este año. Antes de, como veis, antes de confinarnos. ¿De acuerdo? Pues aquí lo tenéis. Este es. El mapa que ellos han hecho. Bueno, esto de Elena eh, va por los campos elíseos, ¿eh? Nunca estuvo, en... <laughs> Nunca estuvo en Francia. Pero bueno, nos hizo gracia lo de los campos elíseos. Pues, se lo puedo poner en Francia? Digo, pues pone en bueno, Francia, chica más, más grande que el mapa. ¿De acuerdo? Y veis aquí, ¿no? Cómo nos quedan las ciudades, los troyanos, los griegos. Y cómo están ordenados. Bueno, esto de Odiseo es bestial, claro. Imaginaos, esto es un trabajo ya de por sí, son trabajos en grupo, ¿verdad?, que ellos han ido haciendo y cómo están todos ordenados y además, pues por colores, etc. Una idea para trabajar mmm, con una herramienta muy cercana a nosotros, que es eh, Google Maps, que lo utilizamos varias veces al día, que ellos lo utilizan varias veces al día. Eh, y que además, de alguna manera, eh, pues nos acerca eh, esos lugares, ¿verdad? Esos lugares a, a la realidad. Nosotros incluso lo podemos hacer aquí en Troya, ¿no? Si nos vamos acercando a Troya, pues veremos que los han ubicado, ¿verdad? Muy cerquita de lo que sería la Troya real. E incluso han hecho aquí un dibujo, ¿verdad? de aquellos personajes que son griegos y aquellos personajes que son troyanos y Elena que está aquí en medio por ejemplo ¿verdad? bueno una, una manera de trabajar con, con los mapas que, que yo creo que es bastante, bastante buena ¿verdad? para que ellos aprendan que esto no, no ha desaparecido que es una cosa real que los lugares que ellos encuentran, además con unas búsquedas, por lo general, bastante, pues, bastante buenas. No, no solamente intentando eh, buscar eh, el lugar más o menos donde no hay, donde engancharse o ellos no tienen tampoco más bibliografía, pues, evidentemente no lo pueden trabajar. Pero la, las fuentes en internet son bastante Arrojan bastantes cosas, incluso ellos se dan cuenta a veces de, de las discrepancias que hay, que eso también le puede servir para, para ver las fuentes, ¿verdad? Si una más fiable, y la otra es menos fiable, ¿de acuerdo? Y pues evidentemente, nosotros sí tenemos la mitología y la geografía, bueno, todo conoceréis eh, este libro. De Pedro, pero pues si no lo conocéis, este libro de Pedro Olaya, que es eh, eh, el Atlas Mitológico, el Atlas Mitológico de Grecia, pues en fin, ¿verdad? Una prueba viva de que, de que la geografía y la mitología, ¿de acuerdo? Pues, pues evidentemente. Son dos cosas que están muy relacionadas, que tienen eh, uniones reales, que lo, los lugares del mito no son 350 de segunda mano, lo podéis comprar en PDF también, ¿vale? <laughs> pero bueno, no era un anuncio. Pero me, me llama la atención. Que de segunda mano, si alguien no lo tiene, lo puede comprar. En la página de, En la página está. En la página está para poder adquirirlo en PDF. Un libro que que yo lo conozco desde hace muchos años, yo sé, la, todos vosotros lo conoceréis también, ¿verdad? No sé exactamente, a ver, eh, la obra creo que está por aquí, eh. al mitológico, ahí lo tenéis, mm. muy bien, y por ahí, por allí está enlace para poder adquirirlo adquirir a la obra y lo tenéis en, en, si no lo tenéis ya porque yo esto lo tengo hace algún tiempo bueno es una aplicación de la mitología uh, y, la, y la geografía que parecen dos cosas totalmente opuestas pero que que nosotros a lo mejor no estudiamos como algo unido vemos la geografía de Grecia le damos ahí un repasito y, y luego nos vamos a la mitología y y yo creo que es bueno que que tengan que ellos tengan esa, esa unión de, de mitología y geografía, además, a, además con, con el uso de, de una aplicación que, que es diaria, ¿no? una cosa totalmente diaria, y, ¿por qué no? Conocer los lugares de Grecia como, como lo conocían los griegos también, a través de su, de su mitología.